el sol que entra per la finestra, el so dels cops de martell, l'atmosfera del taller, envolten a un home senzill que un dia deixava Saragossa i partia cap a l'aventura. Es va instal·lar a Lloret de Vistalegre i va ser el ferrer del poble, el mestre artesà, artista, escultor, que es va obrir camí amb el to solemne de l'himne del ferro. Aquí estoy haciendo esta pieza que es para pues, adornos para un balcón que tengo que hacer todo forjado artístico. Y bueno, y esta pieza, como habéis visto, pues se enciende la fragua que se aviva con carbón mineral, se mete ya el hierro y cuando el hierro está naranja normalmente lo que se suele hacer es hacer una punta. Se hace primero la punta, como habéis visto antes, y luego pues ya se le va dando forma al hierro, pues mediante en el yunque, pues normalmente esta pieza pues la he girado aquí en esta punta y bueno, ya como habéis visto, ha sido hacer el giro, hacer una espiral y luego sacar la espiral para afuera, y esto pues tengo que hacer varias varillas así con diferentes adornos, diferentes formas, y será pues, como he dicho, pues para un balcón. Esto es la fragua y aquí lo que se hace, se consigue mediante el carbón y el fuego, lo que conseguimos con esto es conseguir realmente la transformación del material. Normalmente el material de hierro viene en sección cuadrada o en sección redonda y gracias al calor, cuando está color naranja, bueno, al rojo vivo se podría decir, pues luego ya mediante el yunque y el martillo pues ya le vas dando forma al material. Y con esto es con lo que realmente se consigue la transformación del material. O sea, ya sería o hacer punta, o aplanar, o darle textura. Normalmente, por ejemplo, las varillas vienen lisas, ¿no? De fábrica, del almacén, diríamos. Y claro, luego, cuando está caliente, pues mediante golpes y tal, como podríamos ver aquí, le vamos dando textura al material. Y es ahí donde se ve que el material está trabajado a mano y está forjado. Y esto, por ejemplo, pues sería otro estilo de pieza que sería ya, pues por ejemplo, ya de cara para hacer esculturas o otras piezas, ¿no? Por ejemplo, esto lo mismo, ¿no? Esto con la fragua, como comentaba antes, se consigue la transformación del material. Esto lo mismo, partiría de un hierro cuadrado, pero a base de darle golpes en la punta, se ensancharía. Y entonces, aquí hemos conseguido ensanchar el hierro, y luego con cinceles y punteros, pues entonces ya le hemos hecho la expresión de la boca o la nariz o los ojos, lo que queramos conseguir con la pieza. Aquí, por ejemplo, en principio, pues eso, se daría golpe en la punta, ganamos volumen, y luego lo que es la boca con un cincel, cuando el hierro está naranja, está rojo vivo, se le pega un golpe y se corta. Hoy en día ya, entiéndeme, se cortan ya todos los hierros con radiales y con máquinas, pero lo que es forjar a mano sería esto, ¿no? Sería pues mediante el cincel cortas, le abres la boca y luego lo que es la nariz y los ojos se hace con un puntero. Apoyaríamos la pieza en el tornillo y ya con el puntero y el martillo pues le marcaríamos pues la nariz, ojos y aquí por ejemplo dientes y lo que queramos conseguir con la pieza. Y así es como ya realmente se realizarían las esculturas de hierro forjado.
encesa la fragua, el carbó i el foc, comença un procés ancestral. El metall incandescent damunt l'enclusa, el martell a la mà, i cop a cop forja l'element químic fins que aconsegueix que deixi de ser una idea i tingui vida pròpia. Están las herramientas con las que normalmente se forja todo, ¿no? Son todas diferentes porque están hechas varias por mí. Por ejemplo, esto sería como una especie de martillo, pero esto que tiene esta punta lo uso sobre todo para hacer los ojos en las esculturas. Lo cual haría, pondría esto en la parte del ojo y con el martillo martillaría y es como un puntero. Sacaríamos lo que son los ojos de las caras y de las cabezas y tal. Luego aquí hay todo tipo de punteros y de herramientas, como por ejemplo esta. Esta es para trabajar cuando trabajas con chapa, le das golpes y le sacas el volumen a la chapa. Sería, por ejemplo, si hacemos una cara, pues para sacar lo que serían los pómulos, ¿no? Trabajaríamos la chapa de atrás para adelante. Luego aquí pues hay diversos punteros pues para marcar, pues donde quieres marcar en el hierro, cuando está caliente, le das un golpe y marcas con estos punteros. Luego cinceles, como hemos visto antes, ¿no? Podría ser o para, en un momento dado, para hacer una boca o para marcar algo o para cortar. El hierro cuando está caliente con esto, a base de golpes, lo cortaríamos. Y este, por ejemplo, es el sello de mis esculturas, de mis trabajos. Esto es un sello que cuando el hierro está caliente, le doy un golpe y se queda grabado. Luego, cuando veamos las esculturas, lo podéis ver. Y aquí hay pues más tipos de martillo, ¿no? Este, por ejemplo, es un martillo romo, que se suele decir, pues que es también para marcar. A veces cuando haces una escultura y, por ejemplo, la soldadura la quieres quitar, en algunos sitios la soldadura no puedes pulirla porque no te entra la radial, ¿no? Diríamos. Pues entonces, cuando la pieza está naranja, metes el martillo donde quieres matar la soldadura, diríamos, y aquí dándole golpes con otro martillo, con esto le mataríamos lo que es la soldadura. Aquí tenemos otro martillo que es para sacar planos, que es totalmente, tiene esta cara totalmente plana y es para sacar planos. En un momento dado, cualquier pieza que hemos hecho, si queremos en la curva sacarle más volumen, pues marcaríamos con este martillo y golpearíamos aquí con otro y le sacaríamos volumen a la pieza. Y luego ya estos serían ya más martillos de forjar, o sea, martillos que son ya lo que es para trabajar y martillar en el yunque. Y tienen diferentes formas por la compensación. Este martillo, por ejemplo, está hecho a mano y está hecho pues bajo mi estatura y mi peso. Entonces está compensado con mi cuerpo y me permite forjar más tiempo y sin tener un cansancio grande en el brazo, ¿no? Porque normalmente los martillos que venden hechos, pues claro, pesan pues 1,200 kilos, 1,300 kilos, lo que sea, y claro, cuando estás trabajando muchas horas, normalmente como están descompensados, pues te duele la muñeca, te duele el codo, y estos martillos ya están más compensados para mi peso y para mi altura. Luego aquí tendríamos este, que este lo uso básicamente para cortar hierro, con lo cual lleva el mango largo para no golpearme yo y trabajar mejor, lo cual se pondría ahí en la pieza y ya con un martillo gordo, como podría ser este, golpearíamos aquí y con esto cortaríamos el hierro cuando está en caliente. Haríamos así un golpe y esto pegaría en el hierro y te lo corta. Y esto serían las tenazas con las cuales pues sujetas el hierro cuando estás forjando, ¿no? Por ejemplo, esta tiene esta forma porque sería para sujetar lo que serían varillas redondas. Luego esta sería más para sujetar lo que es el hierro plano, la pletina, se podría decir, ¿no? Tiene la forma plana y luego tiene este saliente para que la pieza no se te escape cuando la tienes sujeta. Luego esta sería más para hierros ya redondos de sección más gruesa, como serían ya varillas de 20 milímetros, de ahí para adelante, ¿no? 20, 30, 40.
Y luego ya, pues claro, ya estas tenazas ya son para piezas ya de volumen ya grueso. O sea, lo que sería un redondo ya de 40, 50. Claro que las piezas estas con estos volúmenes, cuando se calientan tanto que con la mano es imposible sujetarlas porque te queman. Entonces, las sujetas en la tenaza y teniéndolas en la tenaza, pues ya puedes martillear y puedes trabajarlas. Te he hablado más o menos de todas las herramientas, ¿no?, que uso de uso diario, como los martillos, las tenazas y tal, para hacer piezas normales de volumen pequeño. Pero claro, luego cuando ya me meto en alguna escultura ya de volumen grande, pues claro, ya tengo que trabajar con este martillo, que esto es un mallo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ya trabajas con piezas de este volumen, claro, de cara a forjarlas, tienes ya que martillear con un martillo de este volumen, evidentemente, porque claro, con este martillo le darías golpes y por mucho que esté naranja no consigues ni chafar ni transformarlo, ¿no? Entonces, esto estaría también en la fragua caliente, prácticamente casi a punto de fundirse, y entonces vendríamos aquí y ya con el mallo le daríamos los primeros golpes fuertes de inicio, con lo cual conseguiríamos empezar a sacar ya los planos de una cabeza o de lo que queramos conseguir. Que de hecho, por ejemplo, esta escultura, lo que es esta cabeza, es este macizo de hierro. Entonces, claro, con el mallo le hemos dado, lo hemos puesto aquí, le hemos dado golpes para sacar este plano y este plano, que si lo miramos aquí es este plano y este plano. Y esta hendidura que suelen llevar las caras de los felinos es la curvatura esta del yunque. Cuando lo trabajas aquí y le das golpes aquí, esta curva te marca aquí. Luego le das la vuelta al material, le das otra vez golpes y te marca la otra parte de la cabeza. Y así los inicios serían con el martillo este grande. Y esta es alguna de las esculturas que realizo, que en este caso esta escultura, claro, al tener ya volumen más grande, pues se trabaja más lo que es la chapa, porque ya con hierro macizo no te permitiría conseguir un volumen tan grande, ¿no? Entonces, esto ya sería lo que es todo chapa, y la chapa pues forjada igual, ¿no? La calientas, la martilleas y tal, y claro, al darle golpes a la chapa, pues consigues darle volumen, como sería, por ejemplo, pues los pechos del gorila este, o lo que es la cara. La cara es una chapa que luego, a base de golpes, pues le hemos dado volumen a la chapa, ¿no? Luego aquí, de cara a lo que es la textura, de como simular el pelo y tal, lo he conseguido a través de la soldadura. Todo esto serían chorreones de soldadura, ¿no?, para conseguir la textura. Y luego aquí lo que es las manos, por ejemplo, y los pies, sí que están ya forjados. O sea, estos serían un hierro cuadrado y luego ya, pues como hemos visto antes, ¿no?, se calienta en la fragua y en el yunque, a base de golpes, le vas consiguiendo la forma de los dedos, de los pies y todo así. Eres una persona, Tony, que lleva ya 18 años trabajando como herrero, pero tenemos que hacer incluso cuenta más atrás, porque tú, para aprender ese oficio, has tenido que estar cerca de muchos maestros. Sí, claro, evidentemente. Yo empecé a trabajar en un taller industrial, que hacíamos naves industriales, puertas, rejas, carpintería metálica en sí, ¿no? Y luego, claro, luego ya me sentí atraído por el tema de la fragua, que desconocía, ¿no?, lo que era una fragua, sino que veía trabajos así de hierro con adornos y tal, y ya siempre me picaba la curiosidad de, hostia, esto cómo lo hacen, cómo tal. Y bueno, luego he ido, pues sí, sobre todo lo que he hecho mucho ha sido viajar,
y a los sitios a los cuales he estado de viaje y tal, siempre he intentado contactar con herreros, sobre todo señores mayores, ¿no? Porque es un oficio casi extinguido, ¿no? Y a través de esta gente es de los que me he nutrido y he aprendido pues a forjar y a hacer más piezas artísticas. Luego, en este caso de escultura, lo mismo, ¿no? Aquí lo que es esta pieza estaría toda forjada, o sea, los brazos, las piernas, el cuerpo es todo macizo, ¿no? Soldado entre sí, ¿no? Por ejemplo, esto es un hierro macizo, otro hierro macizo forjado y soldado, la cola sería otro hierro macizo forjado y soldado, pero luego para conseguir el efecto del pelo hemos hecho lo mismo que con la otra pieza. A base de soldadura le hemos dado la textura y hemos conseguido, pues bueno, pues que la pieza tenga un poco más de vida, ¿no? Que no se vea el hierro pulido. Y lo mismo, y lo que es la cara, lo mismo. Esto ya sí que estaría todo forjado, que los ojos son dos bolas macizas y las manos lo mismo. Esto es un hierro macizo, todo trabajado en el yunque, con el cual hemos conseguido la forma de la cabeza. Las patas serían ya hierro macizo, de sección de 25 milímetros más o menos. Y luego lo que es la cola también es otro hierro macizo, pues claro, todo forjado y trabajado. Y así pues hemos conseguido hacer esta pata, la otra, y luego lo que es la composición de la escultura, pues aquí iría soldada al cuerpo y las patas de atrás también van soldadas al cuerpo, y bueno, y hemos conseguido el movimiento más o menos natural que puede llevar el felino cuando está corriendo. En esta hemos querido sobre todo hacer hincapié en la expresión del felino cuando corre, cuando va a cazar o en su estado de velocidad máxima. Esta escultura irá colocada en un pedestal de piedra y se apoyará simplemente de este pie, de la bota, que luego irá una plaquita metida con cemento y se apoyará de la bota. Y bueno, le queda bastante trabajo aún, ¿no? Me falta luego pulir lo que es todo el tema de soldaduras y hacer ya más detalles, ¿no? Luego le tengo que hacer detalles, le haré dientes, los labios, me faltan aún bastantes horas de trabajo, la verdad. Empecé lo que es a forjar, pues hacía más mobiliario, pues cabeceros de cama, mesas, todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya me di cuenta que a lo mejor con el material, pues a base de golpes, ¿no? Pues decía, oiga, pues esto puede parecer la cabeza de cualquier animal, o esto puede parecer un hombre, o cosas así, y luego ya empecé, pues claro, a investigar más y meterme ya con el tema de la escultura. De decir, bueno, pues ya que tengo la posibilidad de transformar el material en la fragua, pues me gustaría lo mismo que hacía antes, que era más pues enfocado para mobiliario y construcción, por decir, bueno, pues empezar ya a realizar más piezas de escultura. Sí, pero tú has visto que cuando tú realizas una escultura hay esa vena artística dentro de ti, porque con sí, el claro. Movimiento de una escultura tuya, con esa mirada que tiene ese animal, con esos gestos, uh-huh. Eso se consigue a base de algo que llevamos dentro. No, evidentemente, yo claro, empecé a hacer esculturas y cada vez me venían más ideas y lo fui potenciando, porque yo evidentemente no he estudiado ni bellas artes ni he hecho ninguna carrera artística ni nada. Yo he aprendido trabajando en los talleres. O sea, empecé de joven con el tema de la soldadura, montando estructuras metálicas, y lo mismo, yo ya soldaba y muchas veces me daba por estar soldando y hacer dibujos ya con soldadura, en chapas, por ejemplo. O empecé, pues cuando aprendí ya a echar cordones de soldadura bien hechos, ¿no? Pues empezaba pues a poner mi nombre y a hacer adornos con soldadura, y sí, eso me ha ido saliendo solo. Era una cosa pues que llevaba y tuve la gran suerte en la vida que lo he podido potenciar.
el seu talent va expressant el seu ingeni, unes figures que desprenen magnetisme, un pacte en la geografia i en la química, un espai matemàtic on s'alineen els punts i els volums que descriu amb el seu llenguatge.